¿Qué pasó, Flor? Contame. Pasa que estoy harta de que mi papá quiera controlar mi vida. Eso pasa. ¿No probaste hablando con él? Está buena la idea, digo. Jagger, no es un chiste. Estoy hablando en serio. Bueno, tenés razón, pero hablando la gente se entiende, Flor. Bueno, pero con mi papá no se puede hablar. ¿Qué pasa, Jagger? ¿No me querés ayudar? No, Flor, no es eso. Es que... es complicado. ¿Vos te das una idea de cómo se va a poner tu viejo con esto? O sea, pensá, razoná. Se complica todo muchísimo más, Flor. Se viene una... ¿Por qué no volvés a tu casa, Flor? No, ¡volvé! No pienso volver a mi casa. Ya está, ya me fui. Mañana va a ser un nuevo día y voy a empezar a luchar por lo que realmente quiero y a dedicarme a la música, al canto, a bailar y a vos. Ya nadie va a decidir por mí en mi vida. ¿Puedo quedar o no? ¿Qué haces acá? No puedo creer que seas vos. ¿El de los chocolates? No, nena, ¿qué chocolates? Yo pasé porque la escuché a Natalie gritar, nada más. ¿Es él o no es él el de los chocolates? ¿Qué chocolates? ¿Qué querés, Lucas? Hablar con vos. ¿Cuál es la parte que no entendés de que yo no quiero saber más nada con vos? ¿Podés dejarme en paz? Dame 10 minutos nada más. Mañana, donde vos quieras, ¿eh? Y charlamos tranquilos. Déjamelo pensar y... cualquier cosa te llamo mañana. Chao. Majo. ¡Majo! ¿Me dijiste Majo, Lucas? ¿Sos tarado? Valen, perdóname. Que perdone, pero justo Majo me tenías que decir, Lucas. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando con ella? No, relaja, Valen. ¿Podemos hablar bien? Bueno, sí, empecemos por hablar. Estuvimos medio cortados hoy, ¿no? Sí, un poquito. ¿Cómo estás vos? Bien, va, más o menos. Me da miedo no estar bien con vos. Justo Majo me tenías que decir, Lucas. Basta con eso, Valen, ya está, ya lo reconocí. Me equivoqué, listo. ¿Por qué no nos juntamos mañana, eh? Nos vemos, hablamos tranquilos, ¿te parece? Pero entonces, Gastón es tu admirador secreto. Sí, no tan secreto, o sea. Bueno, en realidad no sé si es él. Él dijo que había entrado porque escuchó mi grito, así que... Ah, pero es evidente que no. O sea, de eso no te la vas a tragar, o sí. Es él, obvio. No sé, Gastón regalándome chocolates. Sí, ¿por qué no? Si es divino, Gasti. Eso es regrasa. ¿Cómo vas a regalar un chocolate? ¿Qué grasa, nena? ¿Qué? Si vos estás con Fiso, no te regalan un caramelo. Excuse me, pero yo no estoy con nadie, ¿entendés? Y además regalar chocolates es grasa. No, es divino. Bueno, ya está. ¿Y vos? ¿Te gusta el chabón? No sé. La verdad me sorprendió. Ay, Lisa, los panchos, che. Ah, oh, comida. Fuiste vos, ¿no? ¿El qué? Al principio me asusté un poco. Perdón, Nati, no era para asustarte. ¿Y para qué era? Nati, ¿por qué no te diste cuenta? ¡Ay, está por esto! ¡Dónde! ¡Acá! ¡Por fin, Natito! ¿Dónde estabas? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pará! ¡Leo! Nada, tengo un temita, brother. No voy a poder ir a dormir a casa. ¿Te quedas vos? Está todo bien, brother. Quédate tranquilo. La nana ya está durmiendo. Tengo todo bajo control. Quédate ahí y, no sé, hablamos mañana, ¿sí? Gracias, brother, ¿eh? Ahora pienso yo, ¿no? Qué jodida que es la vida de Jagger. Porque dependés de otra persona, o sea, los horarios, todo, ¿entendés? No puedes ser libre del todo. Y sí, un poco se complica.
Sí. Bueno, pero para eso estás vos, mi amor, para ayudarme, para siempre ahí al pie. ¿Qué querés que haga con semejante reina acá en esta casa? Debe ser grosso, ¿no? Tener un hijo está fuerte, no sé, es raro. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Te cambia la vida. Es como que ya dejas de pensar solamente en vos. Uh-huh. Y qué jean te vas a poner, qué maquillaje vas a usar. Es como pasa por otro lado. Gira alrededor de una vida nueva que formaste. Uh-huh. Es muy mágico. Sí. Y si no, mira. Mirarnos a nosotros cuatro un jueves a la noche. ¿Qué? Mirando a una niñita dormirse, cuidándola, no saliendo a divertirnos, no escuchando música, ni ¿sabes nada. ¿Sabes que sos bestia, no? ¿Qué? ¿Por qué? Para, es verdad. Un poco bestiazo, pero... Bueno, digo, un poco bestiazo, pero si alguien me enseñó a estar 16 años en esta casa, es que se puede combinar la diversión con la responsabilidad. Pongo música. Bueno. Sí. ¿Querés que la llevemos? Para... ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes qué pensé? Que por ahí no ibas a poder. ¿Bailar? ¿Cómo no? ¿Querés que bailemos? Hace mucho que no bailo igual. Pero bailamos un rato. ¿Segura? Sí. Sí. No soy sí. tan buen bailarín igual, ¿eh? Sí. A ver. ¿Cómo era? Así. ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Cómo te sentías? Perfecto. ¿Cómo voy a sentir? ¿Necesitas algo? No empieces otra vez a hacerte el malo conmigo. Esa ya la pasamos. Madura de una vez. No te hagas el vivo porque tengo unas esposas en la mochila. Ay, bueno, guárdelas. ¿Quién dice que más tarde, dentro de no sé cuánto, las usemos? ¿Qué te parece? ¿Te vas a vivir conmigo? Paz. ¿Qué? Basta de violencia, basta. Ya está. ¿Puede ser? Mira, de verdad te pregunto. ¿Vos te sentís bien? ¿Estás bien? ¿Por qué te preocupas tanto por mí? A ver. ¿Vos me estás cargando? ¿Por qué te pensás que me puedo llegar a preocupar? ¿No te da la cabeza para pensar un poquito? Pará un poquito con las agresiones, por favor, ¿ok? Y vos dejá de hacerte el gil. Mira, pensemos. Meditemos unos puntos. ¿Por qué te pensás que yo, Lisa, estoy tan preocupada por un gil como vos, que tiene una cabeza así de enorme y que no la sabe usar encima, ¿eh? ¿Estás entendiendo? Ahí. Prométeme que vas a llamar al médico, ¿sí? Y te vas a hacer ver esa cabezota de una vez, creo. ¿Vas a ir? ¿Me prometes? ¿Vas a ir? ¿Al médico? ¿Vas a ir?
vas a ir? Voy a ver. The shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally. Vamos, mi amor, arriba, que es tarde. ¿Y cómo está la remolona hoy? Déjame que la despierto yo. Tranquilo. Chabón, me vas a matar de un susto así. Tranquilo, tranquilo. Qué cara vaqueteada que tenemos, Jagger, ¿eh? Qué carita de... ¿Qué fiesta tuve anoche? Ninguna fiesta. Cerré el pico, Córdoba. Calladito la boca, hacemos un café. Está bien, está bien. No, servita con frío porque la cafetera la tengo apagada. Qué fiesta. Qué fantástica la fiesta. Qué fantástica la fiesta con amigos y hijos. Fiesta. Me fui a hacer esto, Córdoba. Solo porque sos vos, ¿eh? ¡Qué tonta, qué tonta! Ya se fue, me olvidé que me había avisado. ¿Cómo que ya se fue? Sí, porque tenían ensayo y los citaron para que fueran temprano. Pero ni desayunar en familia, ¿se puede? ¿Será posible? ¡Buen día! ¡Flor! ¡Flor! La chica más linda de todas. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno. ¿Sabes qué? Estaba pensando que me encantaría hacer. ¿Qué? Volar. Volar muy, muy, muy alto. Bueno. Muy alto. Pero tranquilo que está sin paracaídas, ¿eh? Bueno, pero es más emocionante sin paracaídas. Si no, no tiene gracia. Bueno, dale, no, volemos. Bueno, pará que no lo aguanta el peso, pará. ¿Perdón? ¿Qué me estás diciendo, gorda? ¿Qué tiene? Como decía mi abuelo, las chicas tienen que tener de dónde agarrarse. ¿Qué decís? O nada, nada. Vamos, dale. Vale. Dale. Que me da miedo. Sentate, que te traje el desayuno. ¿Me vas a llevar a volar algún día? Como vos quieras. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Me voy. Me voy a trabajar, ¿sabes? ¿Sí? ¿Te vas a quedar bien solita? Y no sé, mira, por ahí de repente agarro la escoba y me voy a volar yo sola. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Necesitas plata para la escoba o para comprar algo para comer? No, papá, está todo bien, no te preocupes. Gracias por lo que hiciste anoche y por todo. Si fueras otra persona, me hubieses echado una patada para que vuelva a mi casa. Me volcaste. ¿Pero cómo querés que te eche, eh? Mira lo linda que sos. No, de verdad te digo. Otro chico se hubiese aprovechado de mi momento de debilidad, de mi tristeza, no sé. Pero yo soy un caballero, Flor. Mirá la estampa que tengo. No, en serio. Nunca haría nada que vos no quieras hacer, ¿eh? No te quiero lastimar, nunca. Porque te quiero mucho. Te escucho. Sí. ¿Qué pasa? ¿Querés que me vaya a dar una vuelta si pensás las cosas y cuando vengo me hablas? Digo, vos me llamaste para hablar. Perdóname. De verdad. Eso quiero decirte. ¿Qué pasa? ¿Ya te aburriste con Valentina y por eso me llamaste a mí? No, nada que ver. Te estoy pidiendo perdón por haberte lastimado. Yo no te voy a perdonar nunca por lo que hiciste. No puedo ni quiero. Lo único que quiero pedirte es que... conmigo ya te metiste y ya me lastimaste. No... no la lastimes a ella.
No te preocupes, que es todo para vos. Bueno, pará. Esperá. ¿Pensás en lo que hablamos? ¿Sí? Sí. ¿A qué hora volvés? ¿Eh? ¿Que a qué hora volvés? No sé, porque después que salgo del trabajo voy a casa, así veo a Aileen, que no la veo. ¿Y después venís para acá? Sí, supongo que sí. Sí, claro. Te llamo. Bueno, ¿eh? Pero nos vemos, ¿no? Claro que nos vemos, sí. Dale. Chao. ¿La noche con él? Sí. Sí, sí, no, pero no pienso en nada malo. Dormimos, ay, nada, me asustás. Más. ¿Qué? ¿Alguna vez iba a pasar? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿qué les dijo mi mamá? Nada, me llamó desesperada a mí y a ella dos veces. Bueno, que sí. Se la aguante. ¿Qué les dijo? Nada, me pidió el número de Javier y yo muy viva le dije, no, no lo tengo, señora. Muy bien, hiciste bárbaro. Te escapaste. Sí, chicas, de ahora en más voy a hacer lo que realmente sienta. Y voy a empezar ahora. Venga, venga. No. Pero si vos sabías que estaban juntos, Maxi, dale, no te hagas el salame. Fede, una cosa es saberlo y otra es verlo. Sí, besito por acá, besito por allá, eso no me gusta y lo sabés. Así que lo odio, que quede claro, ¿ok? Gracias. Ay, ¿qué pasa? ¿A quién odias tanto, Maxi? Estás enojado. A nadie odia tanto. No, a Jagger odio, ¿sí? Y no te hagas el que lo sabes porque lo sabes muy bien, ¿sí? Y que lo sepa. Pasé una noche con Flor y eso me molesta. Mira, Florencia, ¿eh? Ey, ¿a dónde vas? Me voy. Te vas, pero tenemos que ensayar. Federico, no puedo. Entendeme, ¿sí? Pero si cada persona que tiene un problema no tocara, ¿qué va a hacer esto? ¡Basta! Dale, tranquilo. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Ensayamos o no? ¿Qué pasa? Nada, la verdad. ¿Qué hablabas con Majo? Nada, Valen. Ya te lo dije. Era una charla que nos debíamos hace mucho tiempo. La charla sucedió, justo apareciste vos. Pero no era nada que no supieras. ¿Vas a volver con ella? ¿Es eso, Lucas? ¿Eso no. Te aburro? No. No. Mira, Lucas, yo sé que estamos mal. Te pido que no me dejes. Y yo te pido que no te persigas, Benny. No es eso. De todas maneras, creo que tenemos que tener una charla nosotros. ¿Me vas a dejar? No. No, pero siento que a los dos nos pasa lo mismo. Nos cuesta estar juntos, Valen. No, a mí no. Valen, bostezás literalmente cada vez que estamos juntos. A lo mejor nos equivocamos. Mira, Lucas, necesito que me des una oportunidad para demostrarte que no soy una nenita, que puedo estar a tu altura. Mira. ¿Me contagias un poco de la alegría de vivir que tenés? Seguí tu camino mejor. ¿Y cuál es mi camino según vos? ¿No tenés que ir a trabajar? Sí, pero puedo llamar, decir que estoy enferma y hacerte compañía. Sería una locura. ¿Y vos nunca hiciste una locura? No hiciste nunca una locura. ¿Qué haces? ¿Me puedes decir? ¡Pará! ¿Vas a venir conmigo o vas a quedarte acá dando lástima? No, en serio. Dale. Pero no estoy de humor, bueno, en serio. Dale, te estoy diciendo, vos me siento bien. Conmigo. Quédate ahí. Haces de campana. ¿Qué vas a hacer? ¿Tiene alguien? No.
¿Me vas a decir o no? Vení. Pero pará. Pará. Pero por lo menos decirle al colo que te lo llevas. Si le aviso, deja de ser una locura. Bueno. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. A ver, ¿qué pasa? No, Flor, que no quería hablar hasta que no llegaras, pero ya, habla. Sí, bueno, es que estuve pensando y se me ocurrió una idea. ¿No les parece que hace un montón que estamos ensayando y preparando coreografías? Sí. Bueno. Ok, bueno, ¿y a dónde querés llegar? Y a llegar a dar el gran salto, Guido. No podemos estar acá felicitándonos entre nosotros. Hay que salir a la calle y mostrar lo que aprendimos y lo que sabemos y armar shows y todo eso. ¿No es de esto de lo que queremos vivir? Sí. Sí. Bueno, vos, Guido, ¿qué decís? ¿Nos ves preparadas? Sí, el tema es si se animan. Igual, Flor, no entiendo. ¿Tenías miedo a enfrentarte al público, a que tus viejos no te dejen? ¿Qué pasó? Es que, bueno, una cosa llevaba a la otra. O sea, el miedo que yo le tenía al público en realidad era una excusa a no enfrentarme con mi papá. Pero ya está. Ahora quiero vivir mi vida y jugarme por lo que realmente siento. Es así. Permiso. ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Bueno, chicos, le dicen lo de la idea a Martina, que por ahí tiene contactos que nos pueden ayudar. Está bien, dale. Bueno, ¿quién habla con la bruja? No le digas bruja, y hablo yo. ¿Se puede saber dónde pasaste la noche? Mira, mamá, estaba en una clase y con un tema muy importante. No, esto también es muy importante. Mira si tu padre se entera que no dormiste en casa. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a matar? No, pero no sé de lo que puede ser capaz. Bueno, lo vamos a tener que averiguar, entonces, ¿por qué no pienso volver a casa? ¡Flor! ¿Qué, mamá? No me hagas esto, hija. Mira, tu padre se va a poner loco. Si vos sabés cómo es. Bueno, va a tener que cambiar. Si a vos te quiso manejar la vida, allá vos. Conmigo no va a ser lo mismo. Florencia, no pude cambiarlo yo en 20 años y vos vas a cambiar todo en un minuto. ¿Lo único que te importa es lo que va a opinar él? ¿Ni quieres saber? ¿Ni siquiera me vas a preguntar por qué me fui? Hija, yo sé por qué te fuiste. Sé lo que te pasa, lo que sentís, lo que pensás. Pero bueno, las cosas están así. Mira, esta es la historia que nos tocó. Pero vos tenés que... ¿Qué haces? Empiezo a cambiar la historia, mamá. Hola, papá. Sí, necesito hablar con vos de algo muy importante. ¿Estás loca? Dame eso. Esta noche, ¿no podés antes? Bueno, está bien. Esta tarde en casa. No, nada. Prefiero explicarte personalmente. Chao. Listo. Va a tener que entender. Florencia, estás loca. Yo siempre estuve de tu lado y vos lo sabés muy bien. Pero en esto no, ¿eh? En esto no te apoyo. Mira, mamá, lo siento en el alma. De verdad, te lo juro. Pero lo tengo que hacer. Tengo que empezar a valerme por mí misma. Vas a ver que a la larga va a terminar siendo lo mejor. No me rompas. Pero ya escuchaste lo que dijo el médico. ¿O tenés miedo de que te pinchen? No, miedo no. Y vos tenés un miedo. ¿Pero qué miedo, no? El otro no, y tenés un miedo. Sí, no, la gallina turuleca. No, ha puesto un huevo, ha puesto dos. No. Che, ¿sentís bien? ¿Creíste? Ah, no, vos sos... No me pegues así. Te la zafaba como estoy pidiendo. Me estoy pillando ahora, pero después vengo. ¿Sabes? ¿Qué no sabes qué? Manejar. ¿Y qué? Nada, vos no sabes manejar, yo aprendí a los 12 años. ¿A los 12 años? Eres una niña. Está bien. Bueno, yo no tuve ese privilegio. Y además, no me hace falta. ¿Por? ¿Por qué no? Porque tengo la bici. Ah, bueno, y mi abuela tiene un biombo. ¿Qué tiene que ver? Qué interesante, un biombo. Qué bueno. ¿Qué tiene que ver con el auto? ¿Y qué tiene que ver? La bici con manejar. No es lo mismo. No sé qué tiene que ver. No tiene nada que ver.
Pero bueno, pero que quede claro una cosa. Yo soy chico, soy un chico joven, tengo toda una vida por delante y no quiero andar preocupándome porque tengo el auto atrás, que me toca bocina, el tráfico y esas cosas. No son tan impancables. Joven, ¿eh? Sí, soy joven, no. Soy chico. Sí. Vení. ¿Vení qué? Vení, cambiate, te voy a enseñar a manejar. No, ni loco, ni loco. No, 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 no. Dale. No. ¿Tenés miedo? No, no tengo miedo. No te anima a... No, tampoco es eso, en serio. Bueno, entonces no te bancaste tu canción. Para el auto. Hey, hey, yo quiero andar en bici. Hey, hey, solo andar en bici. Déjenme salir, ya me quiero ir. Oh, oh, hey, hey, yo quiero andar en bici. Hey, hey, me voy a andar en bici. Déjenme salir, que estoy marchita. No veo la hora de escapar de aquí. No veo la hora de escapar de aquí por fin. Al fin, ¿eh? Te buscamos por todos lados. ¿Qué quieren? Bueno, llamó el griego. Tenemos un laburito. No, 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 loco, no cuente conmigo. ¿Otra vez con eso? No, loco, Martina me tiene en la mira y no me quiero mandar ninguna. ¿Y? Y es que no quiero terminar en cana, es eso. Vos sos una retiva. Loco, guardamos las cosas en otro lado. No. Raje, raje. No, no estoy ocupado aparte. Basta. Bueno, bien, 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 bien. ¿Sabés qué? Lo hacemos nosotros. Pero después lo vengas a reclamar tu parte, ¿ok? Chao. Vamos. Hola, hospital. Quería hacer un... Sí, no, quería pedir un turno, disculpe. Turno clínico. Bueno, no sabemos exactamente qué, pero queremos hacer algo. Vos nos viste bailar. Sí, sí, las vi. Bueno, nos estuvimos preparando un montón, pero mucho. Sí, yo lo sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y somos buenas. Está bien, son buenas. Está bien, son buenas. ¿Nos vas a ayudar entonces? Sí, las voy a ayudar. Sí, pero no se me ocurre todavía cómo debería llamar a alguien, a algunas personas, a algunos contactos que tengo, pero bueno, está todo bien. Sí, las voy a ayudar. Ídola, ídola. Le voy a contar a las chicas, gracias. Words are flowing out like endless. Words are flowing like endless. Arranged into a paper cup. Just like a dip that slips away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing. ¿Sabes que el otro día fui al recital de Martín, un amigo, y nada, ahora vine y me puse a tocar, me despertó muchas cosas. Ay, qué lindo. Hace tanto que no tengo una salida así. Oh, un montón. Sí. ¿Y usted no tiene novio, marido, nada? Perdón, perdón, no quise meterme. No, no tengo, no. ¿Y amigas para salir? Sí, amigas tengo. Lo que pasa es que están casadas, con niños, con esposos, con hogares, con comidas, con esto, y se complica un poquito para mí. La invito al cine. O al teatro, donde quiera. A mí me encantan esas cosas. Pero no sé. Piénselo. Bueno. Bueno, lo ¿sí? pienso. Bueno. Fly.
pateé medio Buenos Aires y nada. Hoy me pateé la otra mitad y tampoco. ¿Qué onda? Nadie me llama. Bueno, ¿cómo te van a llamar si estás acá? Bueno, pará, tenés que tener un poco de paciencia también, ¿viste? Ayer dejaste las solicitudes, hoy no te van a llamar de una. Sí, qué sé yo ya no sé ni qué pensar. Y no sé. Y pensá en mí, mi amor, y vas a tener fuerza. Ay, no, eso es tan increíble. Bueno, muchachos, aire, aire, estamos en la vía pública. ¡Activa! Jagger, ¿podemos hablar? Yo sé que lo que hizo mi marido con vos fue horrible, que es un chapado a la antigua, que a Florencia la vuelve loca, pero es que irse de casa es lo peor que puede hacer. Claro que sí. Es que se va a poner terrible, se la va a agarrar conmigo, con vos, con las amigas, va a decir que le llenan la cabeza. Esto no es bueno para nadie. Estoy de acuerdo, mira, sí. Yo no te estoy amenazando, para nada, pero cuando mi marido se enoja, es capaz de cualquier cosa, va a hacer la denuncia a la policía. A ver, señora, yo opino exactamente lo mismo que usted, ¿sí? Ya hablé con Flor y voy a hablar mil veces hasta que se dé cuenta que está equivocada. ¿Está? Ah, entonces estás de mi parte. Es lo que estoy tratando de explicar desde que se sentó. Perdóname, querido. Perdóname, que estoy muy nerviosa. Tranquila, tranquila. Le prometo que Flor hoy vuelve a dormir a su casa, ¿sí? ¿Yo? ¿Pero cómo shows? Shows, Galgo, no, ¿por qué no entendés? Shows, presentaciones en vivo, lo mismo, llamalo como quieras. Claro, tenemos coreos preparadas que nos ayudó Guido, nuestros temas, va a ser todo un espectáculo. Y Martina nos va a ayudar. Sí, ustedes con la banda tendrían que hacer lo mismo. Sí. Mira, ustedes están. Chicos, vengan un poco. Miren, Florencia nos estuvo hablando recién de que querían hacer un show en vivo para presentar los temas, las coreos. Podríamos hacer lo mismo, ¿no? Ya sé. Si las chicas están de acuerdo, podemos hacer un gran show, único, todos juntos. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, está! Perdón, pero a mí no me parece muy buena idea, porque no sé si la onda de las chicas y la de nuestra banda son muy compatibles. Escúchame, unamos fuerza, vamos. No, es más, yo podía hablar con el secretario de Cultura, a ver si podemos lograr el auspicio de la municipalidad. Sí, no está ni la... Sí, sí, sí. A mí me encanta. Yo acepto la idea. Perdón. Ustedes siguen llamando, porque más. No, no, no. ¿Para qué? 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 Y salgo, me voy de acá. Dale, a ver cómo es. Decime todos los pasos de nuevo. A ver, pie en el embrague. No, ya empezamos mal. No, ¿por qué empezamos mal? Empezamos bien. No. Pie en el embrague, porque si no meto el cambio primero, me voy a ir, me voy a estampar contra un árbol. No puede ser tan difícil. Sí, es difícil. No, no es difícil. Vos me decís una cosa y te contradecís. No es difícil. Sí. No es difícil. Sí, es difícil. No. ¿Pero de qué lado está, Jagger? Flor, esto no es un partido de fútbol. No importa lo que sea, yo no pienso volver a mi casa. ¿Por qué te tenés que comportar de manera tan... ¿Infantil? ¿Esos? ¿No tenés otra cosa para decirme que nena, infantil y todo eso? No, hasta que no te comportes como una mujer, no. Y decime, ¿qué es comportarse como una mujer? ¿Hacerle caso a todo lo que me dice mi papá? ¿Eso no, es? Flor, no, sabés que no pienso de esa manera, pero... No tenés que ponerte a tu viejo en contra, ¿sí? Demostrale que sos una mujer, demostrale que podés tener... tus decisiones, que te haces cargo de eso. Ganátelo, Flor. No entiende mi papá todo eso. ¿Sí? Bueno, hagamos que lo entienda. Yo te quiero ayudar, pero de esta manera no sirve. ¿Sabes qué me parece, Jagger? Que lo que vos querés es que yo no me quede a dormir acá. No, Flor, no es así. A ver, pensemos juntos, ¿sí? Vos hoy te quedás a dormir acá, ¿sí? Mañana también. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Eh? ¿Vos te pensás que los shows van a llover? ¿Que es así de fácil? No, Flor, no es así de fácil. ¿Sí? Para hacer lo que vos querés, para estar conmigo, para dedicarte a la música, necesitas a tu viejo de tu lado, Flor. No en contra, no sirve así. Pelear por lo que uno quiere no significa destruir todo. Ok, entonces arrancaríamos con Chicas Buenas. Ajá. ¿Y después? Y vemos, tenemos un montón de coreos preparadas. No sé ustedes cuál quieren. Okay. ¿Natalie?
¿Natalí? Hola. ¿Qué? ¿Estás acá o estás allá? Acá, acá. Bueno, ¿qué pensás? ¿Qué pensás, Natalí? ¿De qué? Del show, de las corios, ¿qué hacemos? Empezamos con chicas buenas, después ¿con cuál seguimos? ¿Dónde estás? No sé, chicos, perdónenme, me siento mal. Voy a casa y mañana les digo, ¿sí? Ok. Ok, como quieras. Nati, ¿estás bien? No, más o menos. ¿Querés que te acompañe? No, gracias. Bueno, sí, dale. ¿Sí? Sí, sí, sí. No. ¿Tenés ganas de caminar? Sí, si no tengo nada que hacer ahora. Bueno, porque yo me quiero despejar un poquito y no, ganas de caminar y de respirar aire puro. Pero no estás muy bien. No. Va, un segundo. ¿No me vas a hacer pasar? Sí, 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 pasa. No, ¿no me vas a decir nada? No, ¿no me ves diferente? Sí, te veo diferente. Me puse así para vos. Quiero demostrarte que yo también puedo ser una mujer. Igual que más. Te estaba buscando. ¿Qué pasó? ¿Cómo dieron los resultados? Lamentablemente. ¿Qué? ¿Qué tengo? Por favor, dígame qué tengo, doctor.